Me vengo a referir al gobierno de Andalucía, que curiosamente, en un verano tan convulso como el que estamos teniendo, con problemas con Gibraltar, con la operación Paso del Estrecho, con todo lo que está sucediendo, incluso con el caso de los ERE, un gobierno que está desaparecido en combate en pleno mes de agosto. No, ni siquiera el consejero de Agricultura y Pesca, Luis Plana, aparece por aquí porque este hombre está prácticamente dimitido por la que va a ser la sucesora de Griñán. Y ahí es donde me vengo a referir. En este mes de agosto, finalizando la legislatura de Griñán, estamos sin gobierno. Griñán se ha ido de vacaciones y Griñán ya no vuelve, porque el 29 empieza el proceso del nombramiento de Susana Díaz como presidente de la Junta, y el señor Griñán se ha ido por la gatera sin decir absolutamente nada y dejando como está Andalucía ahora mismo sin gobierno ninguno. El caso del consejero de Agricultura y Pesca es lamentable, porque este señor se ha presentado a unas primarias con Susana Díaz y al perderla pues está prácticamente quitado, y como digo, el hombre no se ha atrevido ni a venir por esta zona para hablar del tema de la pesca y el tema de Gibraltar.